¿Qué tal? ¿Cómo están, pescadichos? Hoy vamos a reaccionar a este video que se titula Esteroides en Hollywood. La mentira de las transformaciones físicas de los actores. El crack quiere ver si realmente el pug que sale en la película de Deadpool y Wolverine iba chuzado o no iba chuzado. Nunca lo sabremos. Bueno, vamos a reaccionar al video. Perdón por molestarte, jefe de la casa. Vamos ahí. El vídeo de hoy va sobre el milagro de la genética de Hollywood. Qué casualidad que justo los actores que escogen para hacer papeles que requieren ponerse como un armario empotrado de fuerte consiguen hacerlo siempre de manera natural, consiguiendo músculo a unos niveles que ni un atleta olímpico o un físico. Sí que está loco, porque normalmente, yo he conocido varios amigos míos con muy buena genética, y normalmente la gente que tiene muy buena genética, de muy buena genética estamos hablando, pues facilidad para ganar masa muscular y facilidad para mantenerse en un porcentaje de grasa bajo, mis amigos, los que yo conozco, pueden estar meses sin entrenar, literalmente, y no perder apenas el físico. No perder apenas el físico. O sea, se siguen viendo súper bien. Es muy loco el tema de la genética, muy loco. Culturista natural puede. La historia que nos intentan vender siempre es la misma. Sale una película y en esa película hay un actor que se ha puesto ultramazado para interpretar a un personaje, ¿no? Y luego parte del marketing para promocionar la película se basa en el milagroso cambio físico del actor, donde ha podido ganar una media de un kilo de músculo al mes solo a base de pollo, arroz y brócoli, entrenando 17.000 horas a la semana, 800 días al mes. It was about 9 months of chicken breast and broccoli and training. Okay. Grilled chicken, broccoli, brown rice, a lot of water, just bland naked pieces of chicken and rice. Joder, qué fácil. Joder, yo no sabía esto. Siempre nos venden estos vídeos de making of donde los... Coño, a este lo he visto yo en fotos, panzoncito también, panzoncito. Los vemos entrenando duro, hacen boxeo, levantan pesas, levantan neumáticos de camiones, incluso se ponen a hacer deporte en el propio set con lo primero que pillan, una barra, un auxiliar de producción, lo que sea. El actor que se ha puesto ultramazado gana muchísima... Ah, claro. Es que no solo el físico, sino que también, antes de hacer una escena importante, bombean, evidentemente, y pues traen maquillaje para que se vean más marcados. Popularidad, y a continuación vemos que en torno a él se genera un mercado secundario en el mundo de la... ¡Fuck! ¡Qué estafa! ...revistas deportivas y de la salud, donde vemos cómo ha conseguido esta milagrosa transformación física, entrenos, dietas, suplementos, para que tú... Me siento oprimido. ...también te pongas igual de mazado que se puso él. Y claro, y es que lo que te vende toda esta gente es que tú entrenando 4 o 5 días a la semana y comiendo pollo, arroz y brócoli, vas a poder ponerte igual de mazados que ellos. Sí, realmente es sí, en algunos sí, en otros no. Por ejemplo, en este evidentemente no, la roca está pinchado, pero hay otros que sí. Pero claro, en este proceso han omitido el dato más importante, un pequeño dato minúsculo, y es que esta gente va de esteroides hasta las cejas. Ellos han utilizado sustancias anabólicas. Este no es un cuerpo con esteroides. O sea, el de Zac Efron se puede lograr de forma natural. No digo que no hayan usado esteroides para conseguir ese cuerpo mucho más rápido, porque es el tema. No, que vamos a hacer esta película en 5 meses, te quiero, vamos, pero un cuerpazo increíble. Entonces, pues claro, evidentemente. Y por eso tú nunca vas a alcanzar ese cuerpo que estás viendo como referencia. Por eso en el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema tabú, que es el uso de sustancias anabólicas, esteroides, en los actores de Hollywood. También en menor medida en las actrices, pero sobre todo en los actores. ¿Por qué no pueden hablar los actores de esto? ¿Por qué sigue siendo un tabú utilizar estas sustancias? ¿Qué riesgos conlleva utilizar? Los hombres hacen eso y las mujeres, pues, tienden a hacerse más operaciones en la cara, en los labios, en los pómulos, en la nariz, en las orejas, en las tetas, en el culo. Estas sustancias y cómo te afecta a ti como usuario tomar unos cuerpos que no son nada reales y que seguramente sean de actores que están utilizando sustancias que están prohibidas y son ilegales y generan muchos riesgos para la salud. He sido natural desde el primer día, he competido como culturista natural. Been working out ever since I was 12 years old. I've been blessed with big bones and a good physique, and I tell anybody I'll pee in any cup as you want. Entonces, pregunta del millón, esta gente se mete esteroides. Pero ¿cómo dices que eres natural? ¿Saco de heces? ¿Mentiroso? No puede ser posible, de verdad. Sí. ¿O no? Bueno, pues hay varios motivos para sospechar que sí, y a continuación os los voy a desgranar. Va a quedar un poco el vídeo largo, pero creo que si os interesa el tema os va a gustar. Primero de todo, el contexto de dónde viene cada uno. Hay que analizar de dónde viene cada actor. Hay actores como Chris Hemsworth, que antes de hacerse famosos por el papel de Thor, se les veía atléticos, se veía que entrenaban, ¿no? Aparte. Es que esto también es muy importante, porque si hay personas que ya estaban entrenando y ya lo estaban llevando todo muy bien, que después haya un cambio en un corto periodo de tiempo muy drástico, pues nos hace ver que es probable que haya usado esteroides, más pensando que es para hacer una película a nivel mundial donde le van a pagar millones y millones de dólares. Es que es lógico.
aparte de que tenían buena genética, se notaba claramente que entrenaban. Pero hay otros que es que, de verdad, no habían hecho ejercicio en la vida y una pesa no sabían si la levantaban o había que hacerla rodar, como era el caso de Chris Pratt. Cuando era Andy, I was pretty unhealthy. I can't believe that I would eat 5 cheeseburgers. Mira, para que luego digan, Es que, de verdad, el tener sobrepeso te cambia completamente la cara, Mira. Este crack es otra persona completamente. ¡No, gordofóbico! ¡Chúpamela! I can't believe that I would eat 5 cheeseburgers. Entonces, una cosa que es muy llamativa es que independientemente de si antes hacían deporte o no, es decir, si antes hacían mucho deporte o no hacían nada, todos consiguen siempre los mismos resultados. Y a esto hay que sumarle otro factor, y es que un dato sospechoso que hace pensar que los actores de Hollywood utilizan muchos esteroides es la velocidad a la que consiguen estas transformaciones físicas. Ben Affleck para Batman y Superman ganó 1,13 kilos al mes de músculo para prepararse para el papel. Chris Hemsworth ganó 11... 1,3 kilos de músculo al mes. Ahí lo pone. Este 1,8 kilos de músculo al mes estamos hablando. Claro. Estamos hablando de pura masa muscular, porque no ganan grasa. Estamos hablando de prácticamente casi todo masa muscular. Entonces, claro, evidentemente es mucho más de lo que podría lograr un natural que ya entrena, mucho más. Kilos de músculo en tan solo 6 meses, o lo que es lo mismo, 1,8 kilos de músculo al mes. Taylor Lautner ganó casi 14 kilos de músculo en 8 meses para prepararse para Crepúsculo, 1,75. Bueno, en este caso no lo tengo tan claro, porque tenemos que entender... Tenemos que entender aquí que este crack, pues es que, joder, si es que hacía como 7 meses que no comía, era pura agua. O sea, solo bebía agua, no comía. Entonces, evidentemente, cuando, ya he explicado muchas veces que cuando hay personas que empiezan el gimnasio, que empiezan las pesas así, es muy fácil que gane 14 kilos en, pues, ¿qué dice? En el primer año, sí, en 9 meses o 10 meses, lo he visto, y de forma natural lo he visto. Que no digo que no haya consumido esteroides, he dicho que sí que se puede lograr para algunas personas de este tipo, o sea que los llamados ectomorfos que no acumulan grasa, puede ser, en este caso sí puede ser. 14 kilos de músculo en 8 meses para prepararse. 14 kilos en 8 meses, puede ser. Lo que pasa es que, claro, la gente piensa que va a seguir así siempre, y no. Si tú el primer año ganas 15 kilos, el segundo ya vas a ganar 4. A lo mucho. Y el tercero menos, y menos, y menos. Es que esto es así. Para Crepúsculo, 1,75 kilos. El primer año, sobre todo en ectomorfos que no ganan casi grasa y que estaban tan flacos, ganan mucho peso muy rápido. Kilos al mes. Pero si ese caso sorprende, no es nada en comparación con Mark Wahlberg. 18 kilos de músculo en 7 semanas para la película de No Pain. ¡Hostias! No Gain. Es decir, este hombre estaba ganando 2,6 kilos a la semana de músculo, o lo que es lo mismo, 200 gramos de músculo al día. ¡Hola! No sé, no lo sé porque no he puesto la foto anterior, pero yo creo que grasa ha tenido que ganar. Aunque haya ganado grasa, evidentemente es mucho. ¿Era natural estas cantidades de músculo? La respuesta es sí, si eres un milagro de la genética. Y qué casualidad que todos estos actores lo son. Según un estudio, el promedio durante el primer año de entrenamiento, que es cuando más masa muscular se gana... ¿Ves? Primer año. La media de 8... a 10 kilos más o menos, pero en promedio, porque todo esto siempre es en promedio. Entonces, un ectomorfo muy flaco que mide 1,80, que pesa 56 kilos, pues evidentemente el primer año te va a ganar 15 kilos. Es que es normal. Pero no os penséis que esto va a ser así en el tiempo, que va, el segundo año va a ganar infinitamente menos. Y el tercero, infinitamente menos. Y el cuarto, infinitamente menos. Por eso Andoni, lo vemos, que sigo diciendo que puede ser natural, lo vemos que pasan los años, han pasado 2 años y lo vemos que está más o menos igual. Pues porque ya, aunque tengan una genética de dioses, llegan a un tope. Y a partir de ahí, las subidas de peso son muy, muy poco a poco. Ahora bien, si ahora viéramos otra subida de masa muscular tremenda, pues evidentemente ahí sí que empezaríamos a sospechar muchísimo. Está entre 700... Y yo seré el primero en subir el video. Y 900 gramos al mes. Y a partir del cuarto año, es decir, según se va entrenando progresivamente, esa capacidad para ganar músculo se va reduciendo porque es cuando alcanzas tu techo genético. Y claro, en casos como el de Mark Wahlberg, que es una persona que está entrenando desde hace más de 20 años y gana de repente 2,6 kilos de músculo a la semana cuando ya de por sí estaba fuerte, nos hace sospechar que este hombre le pone un poco de clenbuterol a lo... Totalmente, porque una persona que ya estaba entrenando, vamos, es que totalmente... los cereales en el desayuno. Por tanto, cuanto más músculo en menos tiempo, más sospechoso es de que utilicen esteroides. Y claro, lo tóxico de todo... Mira, este loco. Claro, aquí, mira. Aquí este ejemplo no tiene mucho sentido, porque este crack, para hacer esta película,
estuvo comiendo, no sé, 500 calorías al día durante no sé cuánto tiempo para llegar a estar así. O sea, es que era, fue una dieta muy, muy, muy dura durante bastante tiempo. Y claro, luego si pasas de eso a comer muy bien, a comer en una etapa de volumen para recuperar masa muscular, etc., pues evidentemente en 3 o 4 meses puedes dar un cambio brutalísimo, pero porque empezabas desde aquí, crack, empezabas desde aquí. Es importante saber desde dónde empiezas y qué estabas haciendo antes. Y claro, lo tóxico de todo esto es que la parte de decirte que usan esteroides la omiten y tú tomas todos estos cuerpos y todas estas informaciones como referencia. Estos 3 pueden ser naturales perfectamente. Este ni de coña, ya lo hemos visto en películas, o sea, es gigantesco. No digo que estos no hayan usado esteroides, porque tenemos que hablar del tiempo en el que lo lograron, porque a lo mejor no estaba así. No, he visto fotos en donde Wolverine estaba en internet, he visto fotos que se veía con fofo, se veía flácido. Porque muchos pueden creer, no, pues es que tiene genética de no acumular grasa, porque hay gente así, tiene 55 años y en esta última película ha salido súper rayado, súper seco. Hay gente que tiene esa genética, ah, la hay, sí la hay, lo ha dicho hasta en el video. Pero si hemos visto fotos de él en la playa que está fofo, fofísimo, y luego de repente se vuelve a ver así en una película, pues crack, probablemente pues haya vuelto a ese físico usando hormonas, obvio. Y eso a ti luego te va a generar una frustración evidente si quieres ponerte así de fuerte y ves que contigo no funciona, porque dices, ¿a mí qué me está pasando? Y claro, ellos te van a decir que no, que en su caso son milagros de la genética, porque es lo que te dicen todos, que es que su genética es especialmente buena. Tenéis todos una genética de la hostia, nosotros no... Claro, lo que pasa es que yo supongo que no pueden decir abiertamente que en Hollywood se usan esteroides. Nos ha tocado el outlet, lo que había por ahí, los barridos. Pero bueno, ¿hay manera de saber si se han utilizado estas sustancias ilegales en estas transformaciones, incluso siendo un cuerpo fibrado y delgado? Pues sí, hay pistas. Y es que los esteroides no hacen el mismo efecto en todos los músculos. Hay muchísimo más cuando se utilizan anabolizantes. Para entendernos, los músculos que más se desarrollan cuando utilizas anabolizantes son los trapecios y los hombros, es decir, los trapecios y los deltoides. Cuando de repente ves a un actor que parece que se ha tragado una... No, crack, estás demasiado equivocado. Infinitamente y brutalmente equivocado. Porque si me quieres decir que este crack, por estos hombros y este trapecio, se ha metido hormonas, te fumaste tremenda lumpia, mi pana. No. Va a ser que no. Una percha. Se le ha desarrollado un trapecio enorme que parece que no tiene... Aquí también va a ser que no. Y además con estos brazos va a ser que no. Cuello. ¿Tiene 2 hombros que parecen balones de playa? En este caso sí, claro, evidentemente. Pero es que no por los hombros y el trapecio, pero es que mira los brazos, mira el pecho, míralo en general. O sea, está ultra mamadísimo y ha estado así durante décadas. Este crack muy probablemente haya hecho terapias hormonales. Es que claro, es que una persona así, multimillonaria, que vive en Estados Unidos. Es que en Estados Unidos no sabéis lo típico que es hacer terapias hormonales en clínicas especializadas para ello, pero brutal. De playa, pues es muy posible que haya utilizado esteroides. Podemos sospechar del uso de estas sustancias en Jason Statham, en Tom Hardy, en Dwayne Johnson, pero según todos ellos es entrenamiento duro y... No, a ver. En este también, crack. En este también. ¿Estamos locos o qué? Jason Statham, en Tom Hardy. ¿En este también? ¿En este también uso de esteroides? Me jodas. Hardy, en Dwayne Johnson. Está hablando de que podemos sospechar. No, no se puede sospechar. Evidentemente en La Roca es el único, de momento, que sacas. Pero según todos ellos es entrenamiento duro y genética y sobre todo pollo, arroz y brócoli. Y otro factor fundamental que hace sospechar que esta gente bien podría ser DJ en lugar de... O sea, yo me acuerdo que cuando empecé en el gimnasio, los ciclados de mi gimnasio me decían, tienes que comer brócoli porque es antiestrogénico y te va a ayudar a echar toda el agua subcutánea y verte más definido. Porque se pincha de lo lindo es la edad a la que hacen estas transformaciones. A partir de cierta edad los niveles de testosterona bajan, caen en picado y ganar esas cantidades. Esto de la testosterona, yo he visto gente que sí, porque claro, estamos hablando de que estas métricas, si lo vemos en los estudios, estamos hablando de gente normal, estamos hablando de gente que no hace ejercicio, come de la mierda, tiene un estrés constante, crónico en el tiempo, duerme mal, entonces evidentemente dice, no, es que la testosterona en los hombres está bajando. Normal, pero normal porque te cuidas como una basura. Yo, por ejemplo, en nanogramos decilitro, yo que tengo 31 ahora, estoy normalmente, desde hace años que me hago analíticas, normalmente estoy entre 800 a 1000. Y he conocido gente de 50 años que está por esos rangos.
pero que tienen un cuerpazo. Tienen muy buena masa muscular, son naturales, han entrenado toda la vida, se han cuidado toda la vida. También depende de cómo te hayas cuidado. De músculo es muy muy difícil, a no ser que seas un milagro de la genética. Dwayne Johnson tiene más de 50 años y cada año está... Este está clarísimo que usa, pero es que... Más fuerte, es verdad que parte de una base muy buena genéticamente, pero es que va a haber un momento en el que sus trapecios pasen por encima de su cabeza y se quede sin cuello. Esto es normal. Umair Nanjiani... Pero no solo sus trapecios, es que es, Dwayne Johnson es todo. Está gigante todo. Su cabeza y se quede sin cuello. Umair Nanjiani no había hecho mucho deporte en su vida, tenía más de 40 años cuando hizo su transformación física para Eternals, y es que ese cuerpo no parece que sea el de la misma. Este, pues evidentemente, es probable que haya usado. También tendríamos que ver el tiempo. Si me dicen, no, que en un año, pues entonces evidentemente, clarísimamente, usó. Habría que ver. Misma persona, si así me dices, que le han cortado la cabeza y se lo han puesto en el cuerpo de un deportista, me lo creo. Hugh Jackman ha estado en su prime pasados bastante, pasados los 40 años, para los papeles de Lobezno. Dave Bautista, ahí donde le veis, está gigantesco a sus... Este... ¿cómo se llama? Hacía las peleas estas en la WWE, creo, o algo así. Evidentemente este está gigante toda la vida y evidentemente ha usado sustancias. 55 años, Dave Bautista clarísimamente utiliza esteroides porque tiene otro síntoma del uso de esteroides, es la supervascularidad, no esas venas que parecen morcillas de Burgos, y tiene el típico cuerpo de culturista. Sin duda. Que utiliza esteroides. ¿Sería tan raro que utilizaran estas sustancias anabolizantes para mejorar su rendimiento y romper el techo de su propia genética? Pues no, no sería nada raro. De hecho, es que es lo lógico y lo consecuente por varios motivos. El primer motivo y el más evidente de todos es que los esteroides cada vez se usan más y son más comunes de lo que creéis. Ya no es una cosa que utilicen los culturistas y que te dejen con ese cuerpo tan característico que tienen. En Estados Unidos se calcula que hay entre 3 y 4 millones de personas que utilizan esteroides. Según el gobierno americano, entre un 4 y un 12% de los adolescentes varones utiliza anabolizantes. Y las mujeres oscilan entre un 0,5 y un 2%. Como podéis comprobar, esto está más vinculado a... Una locura. Una locura. Los varones que las mujeres. Y en la Unión Europea tampoco nos quedamos cortos porque, según un informe de la Comisión Europea, el 6% de los clientes de los gimnasios reconoce consumir sustancias para mejorar sus prestaciones. O sea, a mí un 6% me parece... O sea, si dicen un 6 que lo reconoce, eso quiere decir que es el doble o el triple. Parece una cantidad muy bestia teniendo en cuenta que es gente que no vive de ello, que simplemente, o sea, se está metiendo esteroides por afición, por verse bien. Y en el caso de... Sí, sí, para tapar inseguridades, básicamente. Es para eso únicamente. Los actores de Hollywood, es que esta gente no es deportista de élite, no va a tener análisis de sangre, nadie le va a hacer un control antidoping. Y su sueldo y su prestigio pasa por generar estas transformaciones. Este, por ejemplo, pues evidentemente es claro que este lo ha podido hacer de forma natural. De hecho, yo me acuerdo que cuando yo vi a Spider-Man, o Spider-Man, por primera vez en la película, yo vi este cuerpo, claro, estamos hablando de hace muchos años, ¿no? Y decía, hostia, está fuerte, qué cuerpazo tal. A día de hoy lo vemos y decimos... Pues no sé si le llega a un futbolista. ¿Pero por qué? Pues porque hoy en día con las redes sociales, que antes no estaban, cuando salió esta película, o estaban pero nada que ver a lo de ahora, pues estamos viendo tantísimos cuerpos con hormonas que ya pues todo nos parece poco. Que son súper mediáticas, les dan un montón de fama, de prestigio, y bueno, para ellos es una cosa que tienen que conseguir sí o sí. Y entonces, claro, dices, oye, ¿por qué no reconoce esta gente que utiliza anabolizantes? Porque a mí me da igual, o sea, que haga con su salud lo que quiera. Que es verdad, oye, que cada uno haga con su cuerpo lo que quiera, pero... Eres... No. Bueno, si vives en una isla desierta, pues sí, todo bien. Pero si no vives en una isla desierta, que te expones para que te vean millones y millones de personas, influencias, entonces, a millones y millones de personas... Pues entonces ya no es que hagas lo que quieras porque estás jodiendo al prójimo, ¿ok? Entonces, claro, eso es un problema. En este caso no pueden admitirlo porque, primero, es ilegal utilizar estas sustancias para solamente ganar músculo o verte bien, y siempre se tiene que hacer bajo unas circunstancias concretas y siempre prescritas por un médico. Y luego, por otra parte, claro, es que los actores firman contratos de confidencialidad gigantescos. Yo creo que el tema de las redes sociales tendría que haber algún tipo de control en el tema de los esteroides. No se tendría que poder hablar de drogas en las redes sociales, es que es una locura. O por lo menos tendría que haber un límite de edad, porque si no, ahora pues por eso los niñitos de 13 a 19 años están consumiendo esteroides. Por eso. Porque los pillas gente que tiene muy poca cabeza, que no piensa mucho, porque a su edad todos hemos sido así, y es normal que sea muy fácil influenciarlos. Seguramente, aunque quisieran hablar del tema, no podrían porque se lo tienen prohibido por contrato. Y aparte, bueno, pues que siempre está el estigma de utilizar sustancias ilegales para conseguir una cosa. Y bueno, aunque no sean deportistas en competición, siempre como que da la sensación de que hacer trampa está feo, ¿no? De que ha hecho trampa y que no tiene mérito. Y al final les resulta más cómodo callarse, que les paguen una millonada y... Es que sí, es que han hecho trampa. Es que realmente no ha sido por su mérito. Porque el mérito normalmente para conseguir un muy buen cuerpo lleva muchos años, no lleva meses. Entonces,
ser disciplinado meses no es lo mismo que ser disciplinado años. Cambia mucho la cosa. Encima vender, que es que ellos son la leche y que lo han conseguido con esfuerzo y sin ningún tipo de truco. Que de hecho mucha gente es por lo que deja de entrenar, porque se desmotiva, porque ve que en 4 o 5 meses no ve resultados muy buenos y lo deja. ¿Por qué? Pues porque no tiene suficiente disciplina. Y tiene muchísimo mérito. ¿Y por qué hablo solo de hombres? ¿No hay actrices que utilizan estas sustancias? Las habrá, seguramente, pero los casos no son tan llamativos y como habéis podido ver en las estadísticas, el consumo de esteroides está más vinculado a los hombres que a las mujeres. Hay actrices muy grandes y fuertes como Kathy O'Brien, que por ejemplo para su última película se ha puesto gigantesca, Gina Carano, que ha tenido una evolución significativa hasta llegar al Mandaloriano, donde estaba enorme, Jessica Biel también se ha puesto muy fuerte, Cameron Diaz, Hilary Swank, Linda Hamilton, Angela Bassett, todas con unos brazos súper marcados y claramente se nota que hacen deporte, pero es verdad que no son transformaciones tan llamativas y por eso las que más se venden, las más relevantes y al final las más mediáticas son las de los hombres que genéticamente somos capaces de ganar más músculo en menos tiempo. Y bueno, eso daría para otro melón, porque siempre que en un papel en Hollywood o en el resto del mundo, cuando hay un hombre que tiene que ser fuerte, ponen a un hombre grande y musculoso, pero en el caso de las mujeres se limitan a poner a una mujer delgada. O sea, ¿qué problema hay con las mujeres musculosas en el mundo? Es que no lo entiendo. Bueno, y entonces, ¿hay actores que han reconocido utilizar estas sustancias? Sí, pero muy pocos. Alan Ritchson, el protagonista de Richard, es probablemente la persona que ha hablado del tema de manera más sincera. I never have taken performance enhancing drug. I've never taken HGH. I never took testosterone until very recently for health reasons. Él comentaba, decía, mira, para la primera temporada entrené muchísimo, me lo tomé muy en serio y tuve una lesión en el hombro. Es un esfuerzo físico increíble y esto no era sostenible si yo quería hacer en el papel de Richard varias temporadas, ¿no? Si quería que la serie tuviera más temporadas. Entonces, para la segunda temporada, según él, el doctor, por motivos de salud, le recetó testosterona. Dice que está mucho mejor y que consiguió los mismos resultados que la primera temporada, pero... Lo que pasa que, claro, mucha gente que dice que supuestamente es muy sincera, ¿no? Digamos, realmente no está siendo sincera, porque un doctor, un endocrinólogo, por ley, y en Estados Unidos, no te puede recetar un ciclo. No puede recetarte sustancias muy por encima de lo fisiológicamente sano, ¿ok? Entonces, este crack no me puede decir que, ah, no, ahora empecé a usar esteroides... Pero es por salud, para estar en el rango superior en cuanto a mis niveles de testosterona, porque ya tengo una edad. No, crack, tú te estás metiendo más que eso para lograr este tipo de físicos a los 40 y tantísimos años que tiene ya. No sé si ya estará llegando a los 50, pero bueno, ahí lo podemos ver. Pero con la mitad de esfuerzo. Otro actor que lo ha reconocido ha sido Sylvester Stallone, es verdad que no por voluntad propia, porque hace muchos años, en 2008... Sí, lo pillaron. Fue a entrar a Australia y le pillaron 5 cajas de gintropin, creo que se dice así, gintropin, que es una hormona de crecimiento. Y claro, en Australia él no lo sabía, pero esta sustancia estaba prohibida. Entonces, al principio dijo que, bueno, que iba a pasar muchos meses fuera de casa, por eso llevaba tantas cajas, que el doctor le había recetado hormona de crecimiento y testosterona por temas de salud y demás. El doctor. Lo que pasa es que el doctor no creo que te recete sustancias muy por encima de lo fisiológicamente normal para verte mamadísimo. Pero luego al año siguiente, para promocionar la película de Rambo, dijo que no, que lo tomaba porque, bueno, pasaba cierta edad, tenía que ponerse fuerte y genéticamente pues no generamos testosterona y que todo el mundo después de los 40 debería tomarlo y que en 10 años seguramente se podría conseguir sin... Hombre, a los 40 no creo, pero a los 55, 60 años puedes hacer tus terapias de reemplazo en una clínica, pero es lo que te digo, te van a recetar por ley dosis fisiológicas. A lo mejor la cantidad que tú tenías cuando tenías 25 años, a los 60. Pero no te van a recetar algo para ponerte ultra mamadísimo, porque eso ya es triplicar y multiplicar por 5 por 10 la cantidad de testosterona que produce tu cuerpo. Receta médica. Sorpresa, no ha sido así, Sylvester Stallone. Es verdad que, bueno, el amigo te está recomendando que te tomes hormona de crecimiento, omitiendo un pequeñísimo detalle, y es que uno de los efectos secundarios es que puede provocar tumores en la glándula pituitaria, entre otros, porque claro... Entre otros porque todo crece, todo puede crecer. Si tienes tendencia a tener algún tipo de cáncer, pues evidentemente lo vas a tener más rápido y también produce resistencia a la insulina. Entonces, si estás en pleno volumen consumiendo una borrada de carbohidratos y te estás metiendo hormona del crecimiento que produce resistencia a la insulina, pues crack, no es muy buena idea. Por eso los culturistas, aparte de consumir eso, también consumen metformina, que es un medicamento estipulado para los diabéticos tipo 2. Todas estas sustancias tienen muchos efectos secundarios. Dwayne Johnson también dijo que en su momento en el instituto probó unas pastillas durante unas semanas, pero que no le funcionaron y tal. Y sí. Qué casualidad que años más tarde le tuvieron que operar de ginecomastia, decirle que salieron tetas, que es un efecto... Son más mentirosos los cabrones. Efecto secundario de tomar estas sustancias. También te puede pasar por otros motivos y, según él, por motivos genéticos. Porque aquí, amigo, siempre es como el cajón desastre, ¿no? Lo que sea que te haya pasado es genética. Steroids are taken 8 or 9, 10 weeks before competition. It's not a healthy thing. Todavía me acuerdo el Arnold Schwarzenegger cuando en su documental dijo que los esteroides solamente eran el 5% de los resultados que él había conseguido.
Arnold Schwarzenegger también ha hablado abiertamente. Y... sí, es que, mira, si no consumes este, si él no hubiera consumido esteroides, según él en su documental, habría conseguido un 5% menos de resultados. ¿Eh? Pero se venía igual. O sea, totalmente creíble. De verdad, yo te creo. Yo te creo, hermana. Reconoció que para prepararse para Mister Olympia, cosa que no es ningún secreto, porque a esos niveles de competición siempre se toman sustancias, él tomó en concreto testosterona y dianabol. También he leído por ahí por internet, pero no sé si es una leyenda urbana, que un periodista le preguntó a Tom Hardy si había tomado sustancias anabólicas para prepararse para Bane, para la película de Batman, y dijo: no, he tomado Smarties, ¿tú qué coño crees? Eso es lo que le dijo literalmente, que me hace gracia porque viniendo de Tom Hardy es una respuesta que es muy Tom Hardy, pero yo la declaración original no la he encontrado por ningún lado y no sé si es auténtica o no. De todas las transformaciones físicas que vemos en Hollywood por parte de actores, si hay un actor que ha transmitido un mensaje más hipócrita y tóxico para la masculinidad, es Henry Cavill. Yo sé que muchos de vosotros le tenéis idealizado y para muchos es un referente de gentleman fuertote, guapo y atractivo. Sí, porque aparte de que tienes fornido, es guapete. Pero en lo que se refiere a la preparación física para sus papeles, tiene mensajes contradictorios y tóxicos. The training for these kind of things, the most important thing is your own health. It's so you can stay physically fit without injuries. So you're supposed to look a certain way aesthetically, especially getting your shirt off. But it's mostly for just staying healthy. Yo voy a traducir aquí lo que quiere decir. La salud de un actor es muy importante porque si se lesiona, la productora pierde millones de dólares por retrasos y por eso su salud es tan importante. Pero incluso si no queréis interpretar estas declaraciones como yo y queréis ceñiros a interpretar que esto va de estar sano y fitness, después dice esto. What's that you have to dehydrate yourself? Oh yeah, yeah. That's the worst part of it. Like diet is difficult and you're hungry, but when you're dehydrating for 3 days, you get to the point on the last day where you can smell water. Vale, Henry, o sea, ¿qué lo importa? O sea, básicamente dice Henry Cavill que le obligaron a deshidratarse para verse más marcado. Esto es muy, muy, muy demasiado de la vieja escuela, el pensar que por cortar el agua durante varios días, incluso subir la sal al mismo tiempo que cortas el agua, eso va a hacer que tú luego te veas mucho más definido, ¿no? Pero esto es una burrada, ¿no? Que se hacía mucho en la vieja escuela. Y la realidad es que tú lo que tienes que hacer es llegar al porcentaje de grasa bajo que tú quieres lograr, que tú quieres conseguir con la dieta. Y luego, si tú quieres tener unos músculos llenos y fuertes y que se vean grandes, tú no puedes cortar el agua. Porque el 70% de la musculatura es agua. Es agua. El volumen de tu músculo depende del agua, junto con el glucógeno, junto con la correcta hidratación en cuanto a minerales, potasio, sodio, etc. Entonces, cortar la sal, cortar el agua, eso es de ser muy retrasado. Muy, muy... O sea, es de no saber absolutamente nada de lo que estás haciendo. Y lo peor de todo es que se lo mandan. No lo hace él, sino supuestos expertos hacen que lo hagan. O sea, es incomprensible totalmente. Si veis la preparación de un natural, jamás en la vida corta la sal, jamás en la vida corta el agua, y los carbohidratos jamás los lleva a cero. Nunca. De hecho, siempre consume los máximos posibles dentro de ese déficit que se necesita para verte con un porcentaje de grasa bajo, porque es que, vamos, los carbohidratos, el glucógeno junto con el agua, son los que hacen que tengas un mayor rendimiento entrenando y que se vean los músculos más llenos y más duros. Tú no vas a retener agua subcutánea. Si retienes agua subcutánea, algún día puntual es porque te has puesto a tragar más de la cuenta de un día para otro, has consumido más sal de la normal de un día para otro, o incluso bebes muy poca agua, o estás en un estrés crónico, o estás durmiendo mal durante varios días. Antes estar sano, pero para tus escenas en las que sales mazado, resulta que te deshidratas. Para la escena en la bañera de The Witcher, Henry Cavill estaba deshidratado. ¿Ves? Aquí supuestamente estabas deshidratado. Crack. Tú no necesitabas deshidratarte. Tú lo que necesitabas era bajar más tu porcentaje de grasa. Porque se ve claramente que tu porcentaje de grasa está muy lejos de estar a un dígito. 7-8% de grasa. Aquí estás al 13% de grasa, 14%. Deshidratarte te sirve de poco. Lo que tienes que hacer es bajar más tu porcentaje de grasa si te quieres ver más seco. Esto es así. Estaba más deshidratado que una pasa. Un proceso que utilizan los culturistas para marcar más los músculos. ¿Ves? Aquí tiene un porcentaje de grasa, este crack, tiene un porcentaje de grasa bajísimo, bajísimo, y es por eso que se ve mucho más marcada. Aparte de que también hacen esa deshidratación que solo sirve para la gente que usa hormonas. Para un natural vas a salir plano, plano, pero vas a salir como una pasa. Los músculos vacíos.
músculos y que pone en riesgo tu salud porque evidentemente si no bebes agüita te mueres. El propio Henry explica el proceso que llevó para la escena de The Witcher. El primer día bebes 1.5 litros de agua, el segundo día bebes 0.5 litro de agua, el tercer día no bebes nada de agua en todo el día y el cuarto día tampoco bebes agua y eres cuando ruedas. O sea que tú te piensas cuando estás viendo The Witcher que Henry Cavill está siempre así de mazado y resulta que el hombre está más... ¿Pero qué mazado? Si es al contrario. Si tú no bebes nada de agua te vas a ver menos mazado y más plano. Te vas a ver peor. Lo que sucede es que seguramente está consumiendo hormonas y las hormonas hacen que tú retengas más glucógeno muscular, más agua dentro del músculo y entonces por ahí te salvas. Pero un natural se vería más plano, más vacío, más aguado. Es que tienes que hacer todo lo contrario para verte con los músculos llenos y verte mazado. Se coció una mojama hasta el punto de que puede oler el agua. Y tú tomas eso como referente, porque luego te vas a la Men's Health y a todas estas revistas y ves que entrena 4 días a la semana, 5, que come arroz, que come pollo, que come bro... Es que eso está bien, porque hay que entender que para ganar masa muscular o para perder grasa, en el tema del aspecto físico del culturismo, hablando de gente natural, porque es lo que nos tenemos que fijar siempre, no gana el que más entrena. No ganas más masa muscular por más entrenar. Muchas veces es al contrario. No funciona como otros deportes, que es más resistencia o es un deporte más técnico. Un deporte de fuerza es totalmente diferente. No puedes entrenar todas las horas que tú quieras y quien más horas entrena mejor. No, esto es muy diferente. Y entrenando 4 o 5 días a la semana es más que suficiente para conseguir un cuerpo muy muy destacado. De hecho, si entrenas más puede incluso ser perjudicial para tu recuperación y que no puedas progresar en cargas, ganar masa muscular, etc. No es como otros deportes en donde entrenan 6, 8 horas al día. Porque esos son deportes de resistencia o deportes que tienen que ver más con la técnica, más técnicos, más de agilidad, como por ejemplo artes marciales. Muy diferente al culturismo, que es un deporte de fuerza o una disciplina de fuerza. Brócoli, y resulta que no, que es que está poniendo en riesgo su salud para verse totalmente rajado y marcado. Pero bueno, por si esto no fuera poco, aparte justifica el bullying que le hicieron por estar gordo. Mi nickname en school was Fat Cavill. I was just a chubby kid. I should have eaten less and I probably should have exercised more. And I was the brunt of many jokes because of it. But kids are mean. That's normal, that's fine. Mira, chato, puede que a ti te dé igual que te hicieran bullying, cosa que lo dudo mucho, pero ni es normal y por supuesto no está bien. Cuando tú piensas en la palabra body positive, enseguida te imaginas a una mujer. Pero en el mundo masculino es que no existe el body positive, y menos en Hollywood, y menos delante de la pantalla. O sea, nosotros estamos viviendo ahora mismo en la edad de piedra todavía. Y es que estar mazado es algo tan habitual, los estándares se han puesto tan altos, que hay amigo como se te ocurra hacer una película con un cuerpo normativo siendo hombre la que te va a caer encima. A Teno Huerta en su momento le criticaron mucho por no cumplir con este estándar de estar hipermazado, ser donante de bíceps, poder rayar queso con tus abdominales para el papel que interpretó de Namor en Black Panther 2. Y incluso uno de los dibujantes de Marvel llegó a poner una foto suya comparándose con él para criticar su cuerpo. A Ben Affleck le comenzaron a llamar Fatman después de que terminara el rodaje de Batman contra Superman porque ya no estaba en la forma física que habíamos visto en la pantalla. A Robert Pattinson también le criticaron por no tener el cuerpo lo suficiente. Es que, de verdad, las mujeres se quejan de que se meten con sus cuerpos y no sé qué, y los hombres son todavía más hijos de puta, ¿eh? Son de verdad, son desgraciados. O sea, se meten de una forma brutal con los mismos. Suficientemente fuerte para interpretar a Batman, y es que claro, en comparación con los dos anteriores Batman se veía mucho más delgado. Es que al final es como todo. Pero es que Robert Pattinson, si lo veis en la película, en realidad tiene el cuerpo natural de alguien que ha hecho ejercicio y muy seguramente pues no ha tomado esteroides ni ningún otro tipo de sustancia. Claro, tú dices, ¿este Batman una película peor porque Robert no estaba marcadísimo? Evidentemente no. Hay muchísima toxicidad en torno a estas transformaciones. Estos procesos tan extremos de entrenar 4 o 5 horas al día y comer 6.000 calorías al día no es bueno para el cuerpo, por no hablar del uso de esteroides, que te puede reventar riñones en comparación con los dos. Es que al final es lo que tenemos que entender, el tema de las películas de Hollywood y todo eso, tú tienes que tener la genética para hacerlas. Si vas a hacer el papel de un héroe o de algo así que necesites un cuerpo musculado, tienes que buscar un actor que tenga la genética para eso. Es como los actores no por. Tienes que tener el pitote para poder hacer la película. Si no, no la haces. Y aquí es lo mismo. No puedes agarrar y sacar un cuerpo normativo supuestamente siendo héroe, supuestamente teniendo superpoderes, porque no pega. Y yo no me ofendo si sacas a un tipo mamadísimo. No me ofendo. Necesita tener la genética para ello. Si no tiene la genética e intenta tener un cuerpo musculado, en poco tiempo no le va a salir un cuerpo suficientemente destacado. Entonces, pues tienen que buscar actores que tengan muy buena genética. Si no, evidentemente ya sabemos cómo es la gente y lo van a criticar. Es que esto es así. Para cada cosa hace falta determinadas aptitudes y características. Si no las tienes, haz otros papeles, crack. O sea, hay muchos. Ya saben que interesados en asesoramientos, programas, etcétera, tienen mi WhatsApp en la descripción del video y les mando un saludo.